Más de 1024 socios participaron de las elecciones del Sindicato de Trabajadores número 3 de Codelco División Chuquicamata, correspondientes al periodo 2016-2018. Instancia donde nuevamente se mantuvo la actual dirigencia sindical, la que en los próximos días definirá sus cargos. Nosotros tenemos que hacer la constitución del directorio, que debiera ser dentro de los próximos días, en el día de hoy, mañana, probablemente. Ahora, dados los resultados de, de la votación, todo indica que la conducción del sindicato eh, va a, permane a permanecer en el mismo equipo o grupo que estaba liderándolo anteriormente, eh, en la cual cierto, está compuesta por el caso personal, Hernán Guerrero, Llaneda Estudillo, Jorge Letelier, Miguel López y también Yuri Chávez, que ha participado activamente con nosotros, más los colegas Rolando Milla y Héctor Milla, que también son parte del, de los siete dirigentes sindicales electos. Nuevo periodo donde buscarán fortalecer el trabajo realizado en pro de los trabajadores, especialmente en potenciar el proyecto estructural de Codelco, como es Chuquicamata Subterránea. Primero creo que tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la unidad de la dirigencia sindical, una unidad que hoy día se ha visto un poco afectada, no estamos eh, a la altura los dirigentes sindicales de lo que requiere la división. Así que nosotros vamos a trabajar en la medida de lo posible por tener una unidad sindical. También es de hacerle frente a los proyectos inversionales que no tienen la, la calificación de proyecto estructural, como son, por ejemplo, eh, la inversión que tiene que darse en la fundición de concentrado para actualizar la fundición a los niveles de exigencias tanto productivos como ambientales. Una tarea que no será fácil, donde también se suma la realización de las próximas negociaciones colectivas, donde se espera seguir luchando por los beneficios de los trabajadores, como es el caso de las becas de educación superior, un tema que preocupa a los trabajadores. Porque este proyecto de negociación colectiva o este nuevo proceso es el que nos va a permitir, primero, ver si somos capaces o no de lograr y conseguir la igualdad de contratos entre todos los trabajadores de la división, igualdad de contrato tanto en beneficios como en remuneraciones. Y lo otro fuerte que vamos a tener que ver en este proceso es cómo somos capaces de mantener los actuales beneficios que tenemos en el contrato colectivo actual. La nueva directiva invitó a los trabajadores a trabajar en unidad. Más aún cuando las relaciones con la administración divisional están pasando por un momento tenso.